La Fuerza Aérea del Perú, fiel a sus propósitos de reducción del riesgo y respuesta inmediata a las emergencias y desastres, inició la primera fase del ejercicio Alas de Esperanza 5. Esta etapa se dio en la provincia de Lampa, en la región de Puno, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Su finalidad, contribuir a mitigar los efectos de las condiciones climáticas adversas, de heladas y nevadas que afectan a las poblaciones altoandinas, que vienen soportando temperaturas de menos 20 grados centígrados. Este ejercicio operacional de ayuda, llevado a cabo del 29 de agosto al 2 de septiembre, tuvo como una de sus sedes la histórica y monumental Ciudad Rosada o Ciudad de las Siete Maravillas, llamada Lampa, principal provincia de la región de Puno, ciudad de gente amigable y de grandes atractivos que revelan su riqueza arqueológica, arte rupestre y variado ecosistema. Agradezco al comandante general de la Fuerza del Perú, el general del aire Rodolfo García Esquerre, a nuestro comandante de operaciones, el teniente general FAP, Jorge Luis Chaparro Pinto, por haber hecho posible traer esta ayuda que consiste en las atenciones médicas gratuitas, asimismo prendas de abrigo, alimentos no perecibles, también contribuir con el desarrollo social y económico de la región, también apoyar al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Hemos traído instructores que van a capacitar a las brigadas de defensa civil de estas localidades. El ejercicio Alas de Esperanza 5, liderado por la FAP, articula a los diferentes sectores del Estado con el propósito de estar preparados para afrontar los desastres y generar respuestas de ayuda inmediata a la población damnificada. En el ejercicio participaron personal de los Ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, la Cruz Roja, la Policía Nacional, así como autoridades y funcionarios de los gobiernos locales y regionales. Yo ya estoy viendo como un aliado a la Fuerza Aérea de que esté presente acá en mi provincia, Lampa. Lo que no podemos darle nosotros como municipio, gracias a la Fuerza Aérea, tenemos esa atención. La atención el día de hoy que se viene cumpliendo es también esa atención integral en salud, en las diferentes áreas, también la población aquí, José Manuel Chalcahuanca, y más aún, nuestros abuelitos de pensión 65, las personas más necesitadas también, la población general, están dando este uso el día de hoy aquí en nuestra localidad. Aquí la problemática se observa, por ejemplo, en el caso de granizadas, el caso de heladas que afectan a los cultivos. O esas lluvias también afectan a la población de ganado también, ¿no? Estoy agradecido, inclusive a nombre de mi institución y del sector, agradezco a la Fuerza Aérea Peruana por la lucha contra la anemia. Los otros puntos de ayuda fueron los distritos de José Domingo Choquehuanca en la provincia de Azángaro y la comunidad de Palca, pertenecientes a la comunidad provincial de Lampa, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Durante la actividad se realizaron campañas de atención integral de salud en especialidades de medicina general, ginecología, obstetricia, psicología, nutrición y odontología. Se entregó medicamentos y realizaron charlas preventivas. Hay múltiples enfermedades que estamos viendo, tanto como enfermedades reumáticas, artritis, anemia, enfermedades parasitarias, enfermedades de faringoamigdalitis, de diabetes también que hay, gastritis y muchas otras cosas más. Los papitos vienen preocupados por sus hijos, ¿no? Porque algunos no quieren ir a la escuela o tienen dificultades para concentrarse. En algunos casos de adultos, por ejemplo, hay bastante preocupación también con respecto a síntomas ansiosos, ¿no? Por su misma realidad, de repente sus dificultades económicas, los que lleva a preocuparlos, ¿no? Además, se otorgó ayuda humanitaria a la población que se encuentra expuesta a condiciones climáticas adversas, consistente en prendas de abrigo y alimentos no perecibles. El balance de esta primera fase fue positivo. Más de 4 toneladas y media de ayuda y más de 600 kilos de medicamentos para aproximadamente 5.000 pobladores beneficiados. Muchas gracias, San Benito de Fuerza Aérea. Eso le agradezco bastante aquí en Lampa. Un saludo cordial para la Fuerza Aérea.
Palca llaktaymanta chachimiki. Saluduta. Fuerza Ariaman. Espadachon Fuerza Ariata palca llaktapi visita más jamanta. El ejercicio Alas de Esperanza, que se desarrolla desde el 2015, establece las normas y procedimientos para el planeamiento, organización, ejecución y control en apoyo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER, la Defensa Civil y el Desarrollo Social y Económico del país.